El domingo pasado se llevó a cabo en la Ciudad de México una marcha en contra de Andrés Manuel López Obrador, de los llamados fifís, y es que se juntaron ahí en el Ángel de la Independencia como 30 personas, y pues entre que el que vendía chicharrones y el tránsito y los turistas, pues ahí se hizo una bolilla como de 100 personas, que a mí no me lo crean, vean en los noticieros cuántas personas congregó esa marcha y van a ver que pues literal, no pasó, más bien pasó sin pena ni gloria. Pero bueno, el punto no es ese, porque al final de cuentas todos tenemos derecho a expresarnos y a protestar en contra de lo que no nos parezca. Lo que no di crédito, que ¿quién creen que andaba ahí? Pues nada más ni nada menos, aunque le pese, la hermana de Thalía, Laura Zapata, esta señora que la verdad yo admiro mucho, me cae muy bien, porque aparte nacimos el mismo día. Ahorita que estuve investigando un poquito más de ella, nació justamente el mismo día que, más bien yo nací el día que ella nació, porque pues obviamente ella es más grande que yo. Pero bueno, oye, andaba ahí Laura Zapata, ¿no? Andaba transmitiendo en vivo para sus redes sociales, porque ella está en contra de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que yo investigué es que a mí que no me venga con cuentos de que está en contra del gobierno actual. Más bien, ella está ardida porque no le ha tocado el hueso que le han prometido los del PAN, porque ella abiertamente es panista. Ella es íntima amiga de Margarita Zavala, de Josefina Vázquez Mota, y si ustedes no me creen, búsquelo en internet, y aquí les voy a poner unas imágenes donde ella aparece con estas mujeres que fueron en algún momento candidatas, o precandidatas en el caso de Margarita Zavala, que bueno, no fue precandidata, al final ella desistió para la presidencia de la República, pero ella apoyaba, ¿no? Ella es panista de corazón y ella no está en contra de nada. Ella lo que está es ardida porque pues no ganó el PAN, pero pues ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que les hagan o qué quieren? Digo, al final de cuentas, me queda claro que a nadie se le puede dar gusto. Si en una fiesta tampoco se le da gusto a los invitados y eso que les das de comer de a gratis. Ahora, en una política, pues va a estar muy cabrón que se le dé gusto a toda la gente. Y más a la gente como Laura Zapata, que le gusta vivir de a gratis. Porque como les digo, lo que ella alega no es que lo que haga López Obrador o no haga. Lo que pasa es que pues como no llegan sus candidatos, pues no les toca el hueso que le prometen. Un punto número uno, porque no nada más es Andrés Manuel López Obrador al que ha criticado, perdón. También ha sido a Marcelo Ebrard, pero a Mancera en su momento. No me acuerdo a quién también le estaba echando que porque permitía en la Ciudad de México hacer la marcha del orgullo gay. Oye, ¿a ella qué le importa? Pues si no pasan por enfrente de su casa, ¿no? Pero bueno, y digo que es una vividora esta señora porque, bueno, nos queda claro que si a ella no le dan dinero, ella despotrica por todos lados y ante diferentes medios, hablando de toda la gente, ¿no? Y entre esa gente, a ella le vale que sea su hermana, sus medias hermanas o lo que sea. Y lo único que me hace entender es que esta persona pues no tiene educación, porque como dicen por ahí, la ropa sucia se lava en casa. Y esta señora, mientras no le den dinerito para vivir de a gratis, ella despotrica de sus hermanas, es más, hasta de su mamá, que porque a ella no la quería. Pero una vez que haya dinero sobre la mesa, ella se retracta, ella habla muy bien y siempre se las da de una dama de sociedad fina y con muchísima educación. A mí lo que se me hace es que esta mujer, pues lo único que ha pasado es que se ha comprado el papel de todas las villanas que ha hecho, y porque la verdad ha hecho muy buenas villanas, y en todas ha hecho villanas de una sociedad, de alta sociedad, perdón, y creo que ya se quedó con ese papel, creo que ya le afectó el cerebro, pero pues bueno, lo que me queda claro es que es una vividora, es una persona que no es fifí, más bien es una marginal, una triste billetera, como decía en sus novelas, porque ella lo que quiere es vivir de a gratis, ella lo que quiere es, a ver, ¿se manifestó en contra de Peña Nieto? No, ¿verdad? No se manifestó en contra de él, y no me diga que estaba muy contenta, si las cosas estaban peor de como están ahora. Y ahí en la pancarta que llevaba en la marcha el domingo, aquí le voy a poner una imagen, ella decía que no estaba de acuerdo a que se dieran becas, apoyos a personas de la tercera edad. Oye,
La otra, te digo, sintiéndose muy fifí. No, señora, no se confunda, usted no es fifí. Usted es una triste marginal que anda detrás de quien le dio un hueso para que usted viva de a gratis, así de simple. Y qué pena y qué tristeza me da, porque usted la verdad es que es muy talentosa, es una de las actrices que más ha admirado en cuestión de villanas y que todo mundo conocemos por sus interpretaciones. ¿Qué tiene que andar haciendo tanto Pancho para que le den un huesillo o para que su candidato llegue y le dé? Así como usted critica, porque ahorita dan becas y apoyan a la gente de la tercera edad y todos esos apoyos que está dando el gobierno, más bien usted los quiere para usted solita nada más, ¿no? Para que usted viva de a gratis y punto, se acabó. En fin, pues esta es mi humilde opinión. No espero que nadie esté de acuerdo conmigo. Sin embargo, bueno, o sea, en lo que yo estoy investigando de Laura Zapata es la única conclusión a la que he llegado. Ella no es una fifí, ella es una vividora, oportunista y una triste marginal. Por mi parte es todo, te invito a que te suscribas a mi canal. Yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.